desde la Mancomunidad de Municipios, decía, de Sierra de las Nieves, queremos agradecer el espacio que nos brinda la Diputación y Turismo Costa del Sol para presentar un poco las inquietudes, las iniciativas que tenemos en nuestro territorio de cara al fomento del mundo turístico con la reciente declaración como Parque Nacional y un plan de sostenibilidad turística que afortunadamente hemos sido concesionarios y vamos a poner en marcha. Para ello, pues voy a dar la palabra en primer lugar a José Miguel Marín, miembro de la Junta de la Mancomunidad y alcalde de Istán, que se dirige a todo usted. Hola, buenos días. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a todas vosotras y vosotros por estar esta mañana acompañándonos a la Sierra de las Nieves aquí. Darle sobre todo las gracias al presidente de Diputación, a Francisco Salado, por su presencia hoy aquí, pero también por todo el apoyo, porque sin la Diputación y sin su esfuerzo, hoy seguramente que no estaríamos presentando lo que estamos haciendo. No quiero dejarme atrás ni olvidar a la Junta de Andalucía, la delegada de Turismo, la delegada provincial, la Nuria Rodríguez, que se encuentra aquí cerca también, que ha sido fundamental a la hora de conseguir pues, la ayuda que vamos a presentar ahora mismo. Os voy a leer un breve texto y voy a procurar no aburriros mucho. Después de muchos años de intenso trabajo, la Sierra de las Nieves afronta un periodo de ilusión y esperanza. Aunque estos últimos años están siendo duros para toda la población mundial, no debemos caerle en la desesperanza y tenemos que afrontar estas dificultades como retos a superar para conseguir un mundo mejor. Con este ánimo, los representantes de los pueblos que integramos la Sierra de las Nieves estamos convencidos de que la reciente declaración de Parque Nacional de la Sierra de las Nieves ha venido a reconocer y a posicionar a nuestro territorio donde realmente se merecía estar. Hay que recordar que hace más de 100 años que se levantaron voces pidiendo y proponiendo que la Sierra de las Nieves y sus pinsapares fueran declarados como Parque Nacional. Tenemos que decir que aunque mucha gente sabía y era consciente de que se trataba de un territorio de excepcionales valores ambientales, culturales, históricos y etnológicos, muy pocas veces las administraciones y sus dirigentes supieron poner el foco y la atención debida en las potencialidades y necesidades de nuestros pequeños pueblos y su patrimonio. Y es que estos municipios, casi todos de ellos asentados entre laderas y valles de importantes montañas, pero desde antaño unidos por su sierra, han sufrido la desvertebración de la localización de la actividad económica hacia los grandes núcleos urbanos y costeros. La baja rentabilidad de la infraestructura y servicios básicos y por todo ello la paulatina y constante pérdida de población. Todo ello poco a poco fue lastrando en gran medida las posibilidades de futuro para la gente joven. Sin embargo, hace ya más de 25 años, un grupo de pueblos, a través de la inquietud de sus gentes y dirigentes locales, decidimos que debíamos hacernos valer por nosotros mismos. Identificamos nuestros recursos, nuestro potencial, nuestra forma de vida, nuestras posibilidades y decidimos emprender un modelo de trabajo conjunto en el que la identidad territorial, la cooperación, la solidaridad y los objetivos comunes siempre han estado por delante de las diferencias, las particularidades y los localismos. Constituimos nosotros mismos nuestras propias instituciones comarcales y organizaciones sociales, como la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, que nos ha ido permitiendo dotarnos de un poder operativo de consecución de recursos y de interlocución que jamás habíamos tenido antes. Y empezamos a proponer y hacer ver que en algunos casos, hasta tener que convencer, que la Sierra de las Nieves era extraordinaria y que merecía una atención que en muchos casos se nos negaba. Fue desde la Mancomunidad donde propusimos y sacamos adelante la declaración de nuestra tierra como Reserva Mundial de la Biosfera ante la UNESCO, allá por 1995, cuando prácticamente solo eruditos y científicos hablaban de desarrollo sostenible. En la Sierra de las Nieves fuimos pioneros y practicantes de este modelo. Ahora parece que todo el mundo se está convenciendo de que el camino de la sostenibilidad es el único posible ante los retos a los que se enfrenta la humanidad. También hemos sido nosotros y las personas que no están hoy aquí acompañándonos porque no han podido, entre ellos el presidente, nosotros los que hemos conseguido lo que nunca antes había ocurrido en España, que se declare un parque nacional desde abajo hacia arriba,
Es decir, que sean las gentes que viven en un territorio las que pidan, promuevan, lideren y logren poner de acuerdo a todas las administraciones y grupos políticos para dicha declaración. No ha sido fácil ni mucho menos rápido, pero si de algo podemos presumir en la Sierra de las Nieves es que somos gente sacrificadas y constantes. Pero la declaración como parque nacional no es para nosotros un final, sino un principio. Un principio de garantía de que tal y como define la ley de parques nacionales, por fin la Sierra de las Nieves ha sido reconocida como uno de esos lugares que poseen unos valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos y científicos destacados, cuya conservación merece una atención preferente y se declara de interés general del Estado. Por todo ello tenemos muchas cosas que agradecer. Al organismo autónomo de parques nacionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía por haber sido sensible a nuestra petición de declaración como parque nacional y por haber llevado con nosotros un proceso único en España. A la Diputación Provincial de Málaga y a su empresa pública Turismo y Planificación Costa del Sol por servirnos de apoyo y ayuda en la configuración de nuestras ideas de futuro y en la preparación de este proyecto de Plan de Sostenibilidad Turística de destino que hoy representamos. Y muy especialmente hoy a la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España y a la Secretaría General para el Turismo de la Consejería de Turismo, Regeneración de Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, porque han creído en nosotros y en nuestra propuesta y han confiado en que somos merecedores y capaces de llevar a cabo la transformación y el desarrollo del potencial que la Sierra de las Nieves tiene, sin dejar de lado nuestro compromiso con la conservación y mejora de los valores, tanto naturales como humanos, que hemos heredado de nuestros antepasados y que queremos seguir legando a todos los que nos superen en el tiempo. Muchas gracias a todos. Francisco, ponemos el vídeo primero. Vamos a poner el vídeo. Bueno, presentamos ahora un vídeo que nos ha preparado desde Turismo de Andalucía para una próxima campaña de Sierra de las Nieves como parque nacional. Finalista de España, se yergue señorial antigua e intacta la Sierra de las Nieves. Abajo, la vida transcurre vibrante en la Costa del Sol. Sin embargo, en estas cumbres milenarias el tiempo se detuvo como un encantamiento propio del lugar. Tan solo se escucha el rumor del agua y del viento en las montañas. Parte del sortilegio comienza en los bosques de relictos pinzapos que se despliegan por las laderas desde la cima. Son especies casi extinguidas, refugiadas en estas cumbres desde la época de las glaciaciones. Aquí sobrevive una de las mayores poblaciones del planeta. Sierra de las Nieves también es un refugio de una inmensa variedad de aves y rapaces que planean sobre los cerros. Debido a su drástica altitud, poseen un clima muy diferente al resto del territorio andaluz. Las altas precipitaciones y los veranos suaves proporcionan un ecosistema rico. Decenas de plantas y flores endémicas proliferan en esta orla montañosa de paisajes kársticos de blanco y ocre. También magia esta sierra por eso, por su valor geológico. Peridotitas que provienen de las entrañas de la tierra afloran también en las laderas. Corona la sierra el pico de Torrecilla, de 1919 metros de altitud, que se abre paso entre espectaculares cañadas, insapares antiquísimos y las casas blancas de los pueblos que custodian este lugar. Históricos y jardines de olivos centenarios conviven con la naturaleza. Son una representación del ser humano en perfecta simbiosis con la sierra. El tesoro mejor guardado de la Sierra de las Nieves es el agua.
es la que corona las cumbres y le da nombre, la que en forma de precipitaciones, ríos y meandros, moldea y proporciona la vida. Fuentes, presas, saltos de agua, pocetas, transcurren siguiendo el curso del río Turón, o del río Verde y el río Grande. Fuerza transformadora y elemento fundamental que sostiene este lugar mágico llamado Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Andalucía, ven a vivirla. Bueno, pues después de ver el vídeo, damos la palabra a don Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Muchísimas gracias. A que no os creéis, bueno, porque sea aquí de Málaga, sí, pero el que viene de fuera y ve esas imágenes, no puede creer que eso es Málaga, ¿no? La provincia de Málaga tan diversa, tan variada y tan única, ¿eh? En todo el mundo. Y el complemento ese de sol y playa, pues siempre está ahí, muy potente, ¿no? Que nos hace un destino único con esos espacios naturales que es lo que cada vez busca más el turista. No solo sol y playa, sino perderse en la naturaleza, descubrir pueblo, gastronomía y espacios únicos como tenemos en la Sierra de las Nieves. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la Mancomunidad, a todos los municipios que conforman la Mancomunidad de Sierra de las Nieves, el trabajo que han hecho para que esto sea una realidad. Si el parque de la Sierra de las Nieves ha sido declarado Parque Nacional, ha sido gracias a ellos. A ellos, a la sociedad civil, a sus alcaldes y alcaldesas, que se movilizaron, trabajaron constantemente, sin venirse abajo nunca, ¿no? Sin desesperarse, para conseguir el objetivo. Y gracias a ello, ahora tenemos muchísimas posibilidades, sobre todo de proteger ese espacio, eso es fundamental. Enhorabuena por ese plan de desarrollo sostenible, de turismo sostenible del parque, porque es fundamental la sostenibilidad del parque para poder seguir disfrutando de él. Ahora vendrán muchos ciudadanos a ese Parque Nacional a disfrutar de ese espacio, pero hay que protegerlo, hay que cuidarlo, ¿no? Y ese equilibrio entre disfrutar de un espacio natural y protegerlo es fundamental. Y ahí estáis vosotros como guardianes para que eso ocurra. Y la Diputación va a estar con vosotros para ayudaros en todo lo que sea necesario. Este plan es gracias a vuestra, bueno, a la redacción del mismo, a vuestro empuje, pero la financiación al final tiene que ponerse sobre la mesa. Un municipio tan pequeño como vosotros no podéis, y ahí hemos estado para financiar el 20% de ese plan. Estamos redactando también con Turismo Costa del Sol y con el área de medio ambiente de la Diputación Provincial, complementar ese plan, porque hay que echar muchos más recursos y nosotros estaremos a lo que nos marquéis vosotros, sobre todo con la coordinación de la Junta de Andalucía, que es la que tiene que dar siempre el visto bueno a cualquier actuación que se realice ahí. Pero ya teníamos una actuación a la hora de 1 millón de euros lista para que digáis dónde hay que prioritariamente invertir ese recurso, porque al final ese dinero es el mejor invertido que se puede hacer en proteger nuestro patrimonio y poder seguir conservando estos espacios naturales que nos va a dar la vida, ¿no? Para evitar la pérdida de población, que es fundamental en estos municipios del interior, y para seguir teniendo un producto tan potente como Sierra de las Nieves, turismo interior. Así que enhorabuena y nada, seguir trabajando. Muchas gracias a todos. José Antonio Gómez, alcalde de Ojén, en esta ponencia tan bonita, hablando de la Sierra de las Nieves, este parque natural que es único. Alcalde, qué bonita exposición aquí en Fitur para fomentar el turismo, qué cosa mejor que este parque natural que tenemos. Sí, como habéis visto, toda la programación, oferta turística que traemos a la feria de turismo más importante de España, que es Fitur, es una oferta relacionada con nuestro entorno natural, con nuestro ese ecosistema que nos rodea, que hace que seamos únicos también en el mundo. Recientemente hemos sido declarado Parque Nacional y hoy presentábamos aquí pues ese plan de turismo sostenible que nos han aprobado desde el Ministerio con la participación de la Junta de Andalucía y con la Diputación, para invertir esos casi 5 millones de euros en nuestro pueblo, en nuestra comarca, y que podamos conseguir pues seguir poniendo en valor todo ese ecosistema, todo ese entorno natural privilegiado que tenemos. Salado, ¿no? Ahí quedan cosas por hacer, retos por lograr. Sí, nos queda mucho, mucho trabajo. Siempre lo he dicho desde el principio, que la declaración del Parque Nacional solo era el comienzo de seguir trabajando por nuestro entorno. Tenemos que conseguir que esa declaración pues nos ubica ya en el plano del turismo de naturaleza, el turismo de barranquismo, del turismo de medioambiental, de senderos, y que haga que ahora es donde el trabajo
comienza para conseguir que vengan turistas, que al venir esos turistas haga que haya más demanda de empresas y que se fomente la actividad económica con emprendimiento de nuestros vecinos y vecinas para conseguir eso, que no solo la declaración del Parque Nacional sea el objetivo, sino que el objetivo es la generación de empleo gracias a esa declaración del Parque Nacional. ¿Cómo resumiría Fitur en estos 3 días que habéis estado aquí en el Cañón? Sí, la verdad que sorprendido, porque después de esa pandemia, después del Fitur del año pasado, que fue muy atípico, incluso con el cambio de fecha, pues hemos visto una oferta turística con ganas de volver a desarrollarse, con ganas de venderse, con muchas intervenciones aquí por parte de todos los alcaldes y empresas, mucho contacto con muchas empresas que están esperando que a ver si esta sexta ola pasa ya y que nos normalicemos con el dichoso COVID y que podamos volver otra vez a dinamizar turísticamente y que nos visiten y por supuesto con toda la oferta turística, no solo medioambiental, sino de museo, de cualquier rincón en nuestro municipio, la oferta por supuesto gastronómica que tenemos tan importante, la oferta de ocio, la deportiva, como ayer vendimos lo que era la carrera de montaña Tajo Negro, oferta de todo tipo que hace que tenemos un potencial inmenso, tan cerca al gran número de visitas que tiene la costa, y creo que somos pues el socio perfecto de la costa con la sierra para compatibilizarnos entre nosotros, trabajar en conjunto y hacer que el turista venga mucho más estable durante todo el año. Muchísimas gracias, Cardi. Gracias a vosotros.